Mucho gusto saludar a todos los que se conectan en este jueves de capacitación. Mi nombre es Joel Hernández, un gusto a leerlos desde temprano. Quisiera que me pusieran ahí en el chat si nos ven y nos escuchan a la perfección. Ahí que nos vayan colocando. Saludos, buenas noches. Víctor Hugo, Carlos Dupont desde Colombia. Jorge Medina desde Michoacán, desde Guatemala, desde Ecuador, desde Toluca, Jalisco, Luis Fernando Soto, Isabel Díaz, buenas noches. Perfecto, muy bien. Qué bueno que se ve y se escucha muy bien. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Quisiera que me pusieran ahí en el chat también a qué se dedican para conocerlos un poco más. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy, muy, muy puntual, por el cual les vamos a pedir que estén en un lugar cómodos, lejos de distracciones. Si creen que la información del evento del día de hoy le puede servir a alguien de sus colegas, de su trabajo, de sus compañeros de escuela, lo pueden compartir. Les voy a dejar nuevamente el link ahí en el chat para que lo compartan. Igual si pueden tomar una foto y publicarlo en redes sociales, estaría también genial, para que más y más gente sepa de estos eventos que estamos organizando y que son gratuitos. Muy bien, pues ahora quiero presentarles a nuestro compañero Rodolfo Hernández. Él es agrónomo especialista en horticultura protegida, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Ya con más de 10 años de egresado, ha trabajado bastante en los temas de fitosanidad, en cultivos hortofrutícolas, especializándose bastante en pimientos y tomates, y pues una vez que dominó la parte de fitosanidad fue escalando hasta ahorita pues ya dominar todo lo que es el ciclo de producción, desde labores culturales, nutrición, manejo integrado de plagas y enfermedades, la gestión laboral y un sinfín de cosas que domina Rodolfo, siempre desarrollándose en mediana y alta tecnología, y pues hoy nos aceptó la invitación para acompañarnos en este evento. Muy buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy bien, es un gusto para estar, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, espero que les agrade el tema de hoy. Perfecto, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy, Rodolfo? Vamos a hablar sobre la relación que tenemos en nuestros sustratos. Es decir, ¿qué nos conviene más? ¿Tener más plantas por bolsa o tener menos plantas por bolsa de sustrato? Perfecto, muy bien. Y bueno, creo que va a ser una plática muy fructífera, muy práctica. Cualquier duda las vamos a estar leyendo aquí en el chat. Y pues no olviden compartir el link de este evento. Y a todos los que nos están siguiendo en redes, igual un saludo. Y pues comenzamos, Rodolfo. El público es tuyo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Joel. Pues buenas tardes o buenas noches para algunos. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de qué tanto nos impacta o qué tanto nos puede beneficiar el tener fibras de coco o bolsas de fibra de coco grandes o pequeñas, y cuántas plantas o cuántas cabezas podemos tener en cada una de nuestras fibras o de nuestras bolsas o slabs. ¿Realmente existe un número idóneo para esta relación? Realmente no. Depende mucho de nuestra tecnología que tengamos en nuestro invernadero. Depende de la especie que estemos cultivando, depende del mercado que estemos pretendiendo llegar, depende de las variedades, ¿verdad? No es lo mismo estar produciendo un tomate, un saladet, un tomate bola, que estar produciendo un tomate cherry o un tomate grape. Las densidades son totalmente distintas. Entonces, todo esto va a afectar o va a ser uno de los factores que entran a tomar en cuenta o a consideración al momento de decidir cuál va a ser nuestra relación densidad-volumen, ¿no?
Y la pregunta es, ¿cuántas plantas puedo colocar en mis bolsas de sustrato? ¿Va? En esta relación, o para responder esta pregunta, debemos de tomar en cuenta varias consideraciones, ¿va? Debemos de tomar en cuenta el contenido total de nuestra agua, ¿va? ¿Cuánta agua vamos a tener disponible en nuestro medio, de desarrollo, en nuestro medio de crecimiento de la raíz, para que nuestro cultivo se pueda desarrollar? No es lo mismo tener 100 personas metidas en un cuarto a tener una persona o 10 personas metidas en el mismo cuarto. El espacio que vamos a tener va a ser diferente, la cantidad de aire que vamos a tener va a ser diferente, la temperatura que vamos a tener en el cuarto va a ser diferente, ¿va? Todo esto hay que extrapolarlo, hay que relacionarlo al momento de decidir cuántas plantas vamos a tener en nuestro sustrato, porque entre mayor sea nuestra cantidad de plantas que vamos a meter en una bolsa, pues mayor va a ser la cantidad de raíces que vamos a tener en esa planta, digo, en esa bolsa. Por ende, va a ser mayor la demanda hídrica, por ende va a ser mayor la temperatura, por ende va a ser menor la disponibilidad de oxígeno y otras cosas. También debemos de considerar la evapotranspiración del cultivo, ¿va? Realmente, evaporación en cultivos, en sustratos, no vamos a tener. Vamos a tener pura transpiración. La bolsa de sustrato, si está completamente cerrada, a menos de que sea maceta, nos evita muchísima evaporación, es decir, pérdida de agua al ambiente a través de evaporación, ¿va? Si tenemos una bolsa de sustrato completamente cerrada, no vamos a estar perdiendo agua de nuestro sustrato por evaporación, solamente vamos a estar perdiendo agua a través de la transpiración, que es uno o el principal proceso que buscamos favorecer en el momento de hacer nuestra producción. Y también la relación densidad, volumen de mi bolsa de sustrato, ¿nos afecta nuestra frecuencia de riego? Sí. ¿Ah? Realmente sí nos afecta, y nos afecta también los volúmenes de riego. Entre mayor o menor sea la relación, entre menos litros de coco tengamos para cada una de nuestras cabezas, vamos a tener que estar aportando más agua y de forma más constante. ¿Por qué? Porque perdemos capacidad de almacenamiento de agua, por así decirlo. Tenemos menos agua disponible dentro de nuestro sustrato para almacenar o para alimentar una mayor cantidad de plantas. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué podemos utilizar? ¿Va? En el mercado, de forma tradicional, por lo menos aquí en México, ya la mayoría de las casas productoras de fibra de coco tienen producidas por default fibras o bolsas, slabs de 18 litros, ¿va? Y en esas bolsas de 18 litros nosotros podemos decidir cuántas cabezas de cultivo metemos, si metemos 2, si metemos 4, si metemos 8, si metemos 10, si metemos 12. El número de cabezas que nosotros decidamos meter nos va a afectar nuestra relación, ¿va? Si una bolsa de 18 litros nosotros metemos 10 cabezas de cultivo, vamos a tener 1.8 litros de sustrato por cada una de nuestras cabezas. Si elegimos bolsas de 22 litros, vamos a estar metiendo con 12 plantas, o bien 12 cabezas, estaríamos metiendo 1.83 litros por cabeza. Realmente no hay una separación pues tan grande en estas dos relaciones, en estos dos coeficientes, cuando estamos partiendo de bolsas totalmente de distintas capacidades. Lo que está cambiando, lo que nos mantiene la relación, es el número de cabezas que estamos metiendo por cada una de nuestras bolsas. En cambio, si en una bolsa de 18 litros metemos 8 cabezas,
estaríamos teniendo una relación de 2.25 litros por cabeza. Si nos bajamos más y metemos 6 cabezas en una bolsa de 18, pues nos estamos manteniendo en 3 litros por cabeza. La literatura nos reporta relaciones de hasta 4 o 5 litros de sustrato por cabeza de planta. Lo repito, depende mucho de la densidad de plantación que hemos decidido meter, depende mucho de la variedad que estamos metiendo. No es lo mismo tener una variedad de tomate saladero, tomate bola que anda oscilando entre los 2.8 y 3.2 cabezas por metro cuadrado, a una densidad de tomate cherry que anda entre los 4.2 hasta incluso a los 4.8 cabezas por metro cuadrado. Son totalmente distintas. Nosotros, en base a nuestra experiencia, en base a las necesidades que tenemos, a las condiciones que tenemos en nuestra finca, en nuestro invernadero, debemos de decidir qué es lo que más nos conviene. Vamos a pasar a la siguiente. Es una relación bastante clara, ¿no? Entre menos litros de sustrato por planta tengamos, vamos a tener un sistema radicular más robusto y viceversa. Entre mayor sea la cantidad de volumen que tengamos de sustrato disponible por cabeza, nuestro sistema radicular será más delgado, con una mayor longitud y mayor cantidad de pelos radicales, ¿no? Cuando nosotros tenemos una relación alta, es decir, muchas plantas en poco sustrato, toda nuestra fibra de coco, todo nuestro sustrato va a estar llena de raíces, van a estar peleándose una raíz con otra, una con otra, una con otra. Esto nos va a obligar a que los sistemas radiculares se vuelvan robustos, se vuelvan fuertes, porque van a estar peleando raíz con raíz por los nutrientes, por el agua. La rizósfera de todas nuestras raíces se va a unir y va a formar una gran cantidad de superficie de absorción, pero van a estar compitiendo raíz con raíz. Esto nos va a obligar a que la planta vaya engrosando sus raíces, las vaya haciendo cada vez más gruesas para tener mayor poder de absorción, mayor poder de succión. En cambio, cuando tenemos una relación baja, es decir, tenemos pocas plantas en mucho volumen de sustrato, vamos a tener mucha superficie de exploración, porque el traslape de las raíces de planta con planta va a ser menor, lo que le va a permitir a la planta explorar, llegar a zonas que no han sido exploradas con raíces, concentrar su energía en formar pelos radicales o pelos radiculares, ¿va? Darles mayor vida a esos mismos pelos y por ende tener un mayor aprovechamiento de nutrientes, un mayor aprovechamiento, una mayor absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque no estamos estresando a la raíz, no la estamos metiendo a una batalla por estar luchando por los nutrientes, por el espacio, por el oxígeno, ¿va? Es más sano para una planta y para la raíz tener una buena capacidad, una buena densidad, ¿va? Y no meter a pelear nuestras plantas. Conforme van pasando las semanas de cultivo, conforme se van dando el crecimiento de nuestras raíces, pues también se van perdiendo raíces, van muriendo de forma natural. A veces nos pegó un poquito de nematodos, a veces un poquito de fusán, no sé, ¿va? Pero de forma natural las raíces se tienen que ir renovando. Cuando estamos apostando por ciclos largos, debemos de buscar una relación de fibra de coco con cabezas bajas, es decir, tener pocas cabezas de planta para mucho sustrato, para que
tengamos capacidad de aireación. Ahora, esos residuos que nos van quedando de las raíces muertas, pues también se pueden convertir en hospederos para algún patógeno. Si tenemos poco espacio y tenemos muchas raíces muertas, pues vamos a estar dando las condiciones ideales para una infección, para una posible aparición de alguna plaga o enfermedad de raíz, ¿va? Es algo también que debemos de considerar al momento de decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿va? Ahora, no quiero decir con esto que lo mejor sea tener mucho volumen y pocas plantas, o que lo mejor es tener pocas plantas y mucho volumen, perdón, muchas plantas y poco volumen. No tenemos una respuesta a ciencia cierta que sea correcta. Lo mejor es lo que nosotros aprendamos a cultivar. Lo mejor es lo que nosotros aprendamos a manejar. Es lo que nos dé un mejor resultado. Eso va a ser lo mejor para nosotros. Como reglas generales, vamos a mantener estas afirmaciones. Manteniendo la misma densidad de plantación, ¿va? Y solo cambiando el volumen del contenedor. Es decir, por dar un ejemplo, una densidad de plantación de 3. ¿Va? Y variando el volumen de la fibra de coco de 10 litros, de 12 litros, 14 litros, 16 litros, 18 litros, 20 litros. ¿Va? Haciendo esa relación, vamos a tener ciertos cambios en los comportamientos de nuestro sustrato conforme nos vayamos acercando hacia los 18, hacia los 20 litros. ¿Va? Entre menor sea nuestra relación, volumen, cabeza, es decir, muchas plantas en poco volumen, vamos a tener menos capacidad de oxigenación. ¿Por qué? Porque todo va a estar lleno de raíces, todo va a ser una competencia por agua, va a ser muy difícil que el oxígeno pueda penetrar, pueda llegar hacia el centro de nuestro sustrato y poder oxigenar y poder hacer un buen intercambio. Por lógica, vamos a tener menos agua disponible. ¿Por qué? Porque las raíces van a estar peleándose, van a estar sufriendo, van a estar compitiendo por absorber cada vez más agua. Vamos a tener menos nutrientes disponibles. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos pelos radicales. Nuestra energía de la raíz se va a enfocar en hacer raíces gruesas, en hacer raíces principales. Va a dejar un poco de lado las secundarias y por ende va a dejar un poco de lado los pelos radicales. Entonces, debemos de poner atención ahí. Vamos a tener un menor crecimiento radical porque llega el momento en que todo nuestro sustrato se tapiza por completo de raíces y no queda espacio para que sigan creciendo. Muere una generación de raíces y no hay espacio para donde pueda crecer la próxima generación de raíces, porque quizás la planta 1 hizo su generación de raíces a este nivel, pero la planta 2 lo hizo a este y la planta 3 a este. Entonces, te quedas sin espacio para explorar, te quedas sin espacio para que la planta pueda tener una regeneración de raíz sana. Menor crecimiento radical, tenemos menor índice de área foliar. Si tenemos una menor cantidad de nutrientes que nos está ingresando a nuestro sistema, si tenemos menos raíces, pues no vamos a tener con qué alimentar la parte aérea de nuestro cultivo. Vamos a tener problemas en el número de hojas, vamos a tener problemas en el tamaño de nuestra hoja y por ende vamos a tener problemas en el llenado de nuestro fruto. Van a ser tomates más pequeños, con un menor calibre, ¿va? Y como beneficio, pues estos sistemas tienen un menor costo porque estamos invirtiendo en la compra de menos fibra de coco, ¿va? Si estamos teniendo menos oxígeno, menos agua, menos nutrientes, menos crecimiento de raíz, menos índice de área foliar, pero estamos invirtiendo, hablando en dinero, estamos haciendo el desembolso de una menor cantidad de dinero porque estamos comprando menos fibra de coco. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pocas plantas y mucho
mucho volumen de sustrato. Tenemos mayor capacidad de oxigenación porque tenemos mucho espacio poroso, tenemos espacio para que la planta, para que la raíz siga explorando, tenemos más nutrientes disponibles porque el abastecimiento de agua sigue siendo, pero la pelea por estos nutrientes es menor, lo que favorece a que tenga una mayor cantidad de disponibilidad, a no crear deficiencias por una batalla entre raíces de una planta u otra. Tenemos un mayor crecimiento radical porque nuestras raíces pueden explorar más, van a tener espacio suficiente para hacer los recambios generacionales, van a tener un diámetro más angosto, van a ser menos anchas nuestras raíces, lo que va a permitir esa energía, en vez de usarla para engrosar la raíz y tener fuerza para chupar, va a utilizarla para alargar nuestra raíz, para generar raíz secundaria, para generar pelos absorbentes. Y eso se traduce en un mayor ingreso, una mayor tasa de ingreso de nutrientes hacia el interior de nuestra planta. Se traduce en que vamos a tener mayor energía porque vamos a poder generar hojas de mayor tamaño, vamos a poder sostener y mantener un mayor número de hojas en nuestro cultivo. Eso es mayor índice de área foliar, que es una tasa de mayor generación de fotoasimilados, y por ende vamos a tener o tendríamos que tener frutas de mayor calibre. Lo negativo de esta estrategia es que tiene un mayor costo. Es decir, tenemos que desembolsar más dinero porque hay que comprar una cantidad mayor de fibra de coco. Si tenemos el recurso, obviamente hagámoslo. Si tenemos el espacio, obviamente hagámoslo. Si tenemos el mercado que está pagando es este sistema, obviamente paguémoslo. Porque sea nuestro volumen disponible en el coco por planta, pues vamos a tener una planta más sana, vamos a tener una planta que se estresa menos, vamos a poder tener una planta que va a resistir con mayor facilidad el ataque de plagas y enfermedades, vamos a tener una planta que va a llegar a más semanas de cosecha, más semanas de cultivo, ¿sí? Nos aporta y nos genera esas ganancias. ¿Qué nos conviene? Pues eso es decisión de cada uno de nosotros, cada uno de nuestros proyectos, tomando en cuenta los beneficios, los pros y contras que pudiera tener uno o el otro sistema. Oye, Rodolfo, una pregunta. Pero en el caso de evaluar tal vez mayor o menor número de slabs o macetas por planta versus con el costo de mantener ese mayor número de plantas por slab, me refiero a costo de agua, costo de fertilizante, porque evidentemente en uno de esos casos vas a tener que aumentar, ¿no? Ya lo habías comentado. Pero ahí, bueno, si ocupamos menos slabs, ¿se compensa con el aumento de agua y fertilizante? ¿Se evalúa en la balanza o...? Sí, sí lo tenemos que evaluar en la balanza. Y de hecho es una de las cosas que vamos a resaltar al final, ¿va? Sí tengo contemplado abordar esos temas, pero lo tengo más adelante, ya que empecemos a ver cuánta agua vamos a necesitar, cuántos fertilizantes más vamos a necesitar, cuánta producción de más vamos a tener o cuánta producción menos vamos a tener. Todos estos factores pues los debemos de sacar en cuenta o de tomar en cuenta al momento de tomar nuestra decisión, pero sí, sí lo vamos a ver más adelante, Joel. Perfecto, gracias, Rodolfo. Ok, entonces pues regresamos, ¿va? ¿Qué nos conviene o qué es lo mejor? Pues es decisión de nosotros, es decisión de nuestra huerta. Tener plantas más sanas va donde vamos a invertir un poco más en fibra de coco, pero vamos a tener plantas más sanas a la larga, o plantas donde nos vamos a ahorrar un menor
desembolso inicial, un menor costo inicial, pero las vamos a hacer más susceptibles a plagas y enfermedades. La vamos a tener en un estrés prácticamente todo el tiempo que se desarrollen. Vamos a tener que estar haciendo aportes de raíces, de enraizadores, para obligar los recambios generacionales, para asegurarlos, para favorecerlos. Vamos a estar teniendo que hacer aplicaciones programadas de fungicidas para evitar enfermedades y demás cosas. Cada sistema tiene sus pros, cada sistema tiene sus contras, hay que evaluarlos. Y vayamos a la parte práctica que nos decía Joel. Ya mencionamos en grandes rasgos qué es en lo que nos debemos de fijar, ¿va? Debemos de tomar en cuenta nuestro gasto de fertilizante, debemos de tomar nuestro gasto de agua y debemos de tomar en cuenta nuestro costo de desembolso inicial, nuestra inversión inicial para nuestro cambio de cultivo, ¿va? Y hay un trabajo que hace tiempo, bastante tiempo que lo leí y me gustó, ¿va? Es un trabajo hecho en Costa Rica en el 2016, hecho por varios doctores allá, donde evalúan distintas densidades de plantación en distintos volúmenes de fibra de coco, ¿va? Y aquí tenemos nuestra tablita donde lo están evaluando. La D significa densidad y la B significa volumen. Están evaluando en este primer tratamiento 1.4 plantas por metro cuadrado de tomate en bolsas de 7 litros. Aquí lo tenemos, 1.4 en bolsas de 7 litros. En esta de acá, 1.4 plantas por metro cuadrado en 14 litros. La siguiente en 21 litros. La siguiente densidad de plantación son 2.4 en bolsas de 7 litros, en bolsas de 14 litros y en bolsas de 21 litros, ¿va? Obviamente, no hay tanta diferencia en el volumen que vamos a tener aquí, en estos tratamientos, ¿va? Tratamiento con este, no vamos a tener tanta diferencia. Pero sí vamos a tener mucha diferencia en densidades, ¿va? ¿Por qué no vamos a tener mucha diferencia entre los volúmenes que tengamos en este? ¿Va? Porque simplemente me voy a obligar a meter más bolsas si mi bolsa es de 7 litros, ¿va? Voy a utilizar menos bolsas si mi bolsa es de 21 litros. Pero al final de cuentas, el desembolso viene siendo muy similar. En cambio, sí vamos a tener una diferencia bastante grande. Sí, tenemos 1.4 plantas en bolsas de 7 litros, que va a ser muy similar entre estas tres densidades. Pero sí va a haber un cambio bastante grande al comparar 1.4 con 2.4. Y vamos a empezar a analizar. Primero, nuestro consumo de agua. ¿Cuánta agua tenemos disponible en nuestro invernadero? Hay muchos proyectos donde ya se está sufriendo mucho por agua. Hay muchos proyectos donde la superficie que tienen productiva está limitada a la cantidad de agua disponible. También hay muchos proyectos donde pueden seguir creciendo porque aún tienen agua disponible, pero hay varios donde ya se está limitando, ¿no? Analicemos, pues, lo que nos dice este trabajo. Este grupo de acá, de puntos negros que tenemos en la parte de arriba, son los tratamientos que se corrieron con densidad de 2.4. Y este grupo de acá que tenemos son los tratamientos que se corrieron con densidad de 1.4. Arriba 2.4, abajo 1.4. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Nos dice que nuestras menores densidades van a tener un menor consumo de agua, ¿va? Mayores densidades de plantación vamos a tener un mayor consumo de agua. Y conforme nuestra
fibra o nuestra bolsa va aumentando en volumen, nuestro consumo de agua va aumentando también. Aquí tenemos bolsa de 7, aquí tenemos bolsa de 14 y aquí tenemos bolsa de 21. Bolsa de 7, bolsa de 14 y bolsa de 21. Si ven, conforme vamos aumentando nuestro volumen de nuestro contenedor, también va aumentando la cantidad de agua que requerimos para, para llegar a final de nuestro cultivo. Estos son litros de agua que se necesitaron en 10 semanas de cultivo, va la sumatoria a lo largo de. Y en 7 litros fueron 302, en bolsas de 7 litros se gastaron 302 litros por metro cuadrado, y con la misma densidad, en bolsa de 21 litros se gastaron 337, ¿va? Fue un incremento de 35 litros, que sería básicamente del 10%. En cambio, con densidad de 2.4 y partiendo en bolsas de 7 litros, se gastaron 469. Comparemos este 469 contra el 302. Es el 50% más de agua, ¿va? Ahora comparemos bolsa de 7 litros con densidad de 2.4 a una bolsa de 21 litros con densidad de 2.4, fueron 469 contra 536, fueron 60 litros más, que sería alrededor de 10-12% más, ¿va? Lo repito, si tenemos disponibilidad de agua en nuestra huerta, en nuestro predio, y tenemos capital para invertir en esto, pues hagámoslo, ¿va? El beneficio va a ser una planta más sana. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos el total de agua disponible, ¿va? Cuando tenemos una densidad de 1.4, aquí nos marca que tenemos 2.1 litros de agua disponible en el sustrato. Este es un promedio de los tres tratamientos. Y cuando tenemos una densidad de 2.4, también tenemos una disponibilidad de agua de 2.1 litros por planta. ¿Por qué no hay tanta diferencia? Porque va encaminado hacia la capacidad que tiene la planta de absorber agua. Y ambas plantas tienen la misma capacidad, pero cuando metemos a la fórmula, a la ecuación, el volumen de sustrato, entre mayor sea nuestro sustrato, mayor va a ser nuestra capacidad de aportar agua a nuestras plantas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más material con qué abastecer, con qué retener esa agua. El problema de utilizar volúmenes de fibra de coco pequeños es que tenemos que hacer constantemente aportaciones de agua, constantemente, constantemente, constantemente. Quiere decir que quizás con una bolsa de 7 litros, por dar un número, quizás tenga que dar 40, 45 riegos al día, y con una bolsa de 21 litros quizás tenga que dar 30 o 25, ¿va? Vamos a tener que aportar menos cantidad de agua, o menos, o más bien, la relación agua-planta va a ser la misma, pero nuestra frecuencia de riego va a ser distinta. Con bolsas de 7 litros vamos a tener que a estar mandando riegos cortos, ¿ah?, y constantes. En cambio, con volúmenes grandes de fibra de coco, podemos darnos la oportunidad de mandar riegos más largos, es decir, de más minutos o de más mililitros, y con un mayor espaciamiento, ¿va? ¿A qué se traduce esto? A menor desgaste de nuestras bombas, menor desgaste de nuestros cabezales, menor frecuencia de preparación, menor frecuencia de arranque de las bombas, que nos se va a traducir también en un menor consumo de energía eléctrica. Que en cambio, si estamos mandando riego, 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 pues nuestro consumo de energía eléctrica va a ser bastante alto.
nuestros coeficientes de evapotranspiración, ¿va? Estas gráficas nos dan muchísima información. Veamos primero esta parte de acá. Si lo analizamos, realmente no hay mucha diferencia entre la evapotranspiración de una planta u otra. ¿Por qué? Porque estamos en este cuadro, estamos tomando nada más la comparación de planta con planta. Si una planta necesita 3 litros, pues va a estar necesitando 3 litros, sin importar lo que sea, ¿va? Quizás se baje a 2.8, quizás se suba a 3.2, dependiendo si hace sol, dependiendo de si hace frío, dependiendo de si está estresada, si no está estresada, si tiene buenas raíces, si tiene malas raíces, ¿va? Pero por ahí va a andar, ¿va? Realmente ese va a ser nuestro consumo, ¿va? Y una planta en una densidad de 1.4 a una densidad de 2.4, realmente, pues no hay tanta la diferencia, ¿va? En la de 2.4 sí necesita menos litros, porque tenemos más cantidad de plantas. Eso nos genera una hoja más pequeña, una capacidad de absorción por la planta menor, porque sus hojas son más pequeñas. Pero podríamos decir que las plantas van a andar por 2.8. para ajustarnos al ejemplo que di. En cambio, las plantas que están con 1.4 de densidad van a tener mayor espacio para crecer, van a tener mayor capacidad de captar radiación y por ende van a generar un mayor o unas hojas más largas, más grandes, ¿verdad? Lo que va a demandar una mayor cantidad de agua para mantenerlas. Y si lo analizamos por bolsa de fibra, pues nos vemos con la sorpresa de que la bolsa de 21 litros tiene una mayor capacidad o una mayor necesidad de evapotranspiración. ¿Por qué? Porque en la bolsa tenemos más plantas, nada más, ¿va? Pero realmente que exista una diferencia entre una planta y otra planta no es la gran cosa. Simplemente la bolsa tiene más plantas y por eso necesita más agua. Pero si nosotros lo analizamos por metro cuadrado, cambia la cosa, ¿va? Veamos cómo se invierten. Por metro cuadrado, en una densidad de 2.4, necesitamos más agua por metro cuadrado que si comparamos una planta en la misma densidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos sumando toda la cantidad de plantas que tenemos, ¿va? Recordemos, el tener densidades altas nos va a obligar a que nuestras plantas compitan más, a que tengan un menor tamaño, porque están compitiendo por luz, están compitiendo por nutrientes. Van a hacer que su tamaño sea menor, pero tenemos más plantas por metro cuadrado. Si sumamos ese poquito con ese poquito, 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 pues la demanda crece sustancialmente, ¿va? En cambio, si tenemos espacio para que nuestras plantas crezcan, tenemos una densidad baja, pues bueno, vamos a crear plantas grandes donde sí van a estar consumiendo muchos nutrientes, pero es planta por planta. Y tenemos un muchito con un muchito con un muchito, ¿va? Y ese muchito con muchito con muchito resulta ser menor al poquito más poquito más poquito más poquito más poquito, ¿va? Pongámoslo en un ejemplo con seres humanos, ¿va? No es lo mismo tener 3 hijos a los que les podemos dar 100 pesos cada uno, ¿va? Y terminamos dándoles 300 pesos a los 3 para que gasten en la semana, a tener 10 hijos y nada más darles 50, ¿va? Porque son mayor cantidad de hijos, pues les damos menos recursos y les damos 50 a cada uno. Y a la semana, por los 10 hijos, aunque les damos menos, pues nos terminamos gastando 500 pesos. En un ejemplo, en el primer ejemplo, 3 hijos, 300 pesos a la semana. En el otro ejemplo, 10 hijos, 500 pesos a la semana, ¿no? Ahora, si lo analizamos
en relación a cuántos litros por metro cuadrado necesitamos por sustrato, sí vemos una diferencia sustancial, sí vemos una diferencia de 30 litros por metro cuadrado diarios. 30 litros, multipliquémoslo por todos los días, multipliquémoslo por todas las semanas, multipliquémoslo por el ciclo, pues termina siendo bastante agua. Y esa agua tiene que ir cargada de fertilizantes, tiene que ir cargada de frecuencia de riego, tiene que ir cargada de bioestimulantes, de enraizadores, etc. ¿Eh? Veamos aquí cómo se comporta la necesidad de agua a lo largo de nuestro cultivo. Esta gráfica de acá nos lo muestra. Semana 0, semana 2, 4, 6, 8, 10, 12, las tenemos acá. Conforme se va incrementando nuestras semanas de cultivo, nuestra demanda de agua va incrementando hasta que llega a un punto máximo y se estabiliza. Y de aquí se seguiría en una meseta, ¿va? Porque llegamos a nuestro óptimo de crecimiento, llegamos a la máxima cantidad de hojas que vamos a tener, con la máxima cantidad de racimos que vamos a tener, y por eso se estabiliza. Pero entre nuestra densidad de planta, que son los puntos negros, sea mayor, vamos a tener un mayor gasto. Los puntos blancos o los puntos que no tienen relleno, que son los de abajo, tienen un menor gasto de agua a lo largo de nuestro ciclo. Y lo volvemos aquí. Esta es la que nos da mayor información o mayor referencia. Plantas en su consumo por día con una densidad de 2.4, en menos sustrato tenemos un gasto de 2.15. En un sustrato mayor tenemos un gasto de 2.44. Y este fenómeno se repite con la densidad de 1.4. 1.4 se embolsa de 7 litros, tenemos un gasto de unos 54 litros por día. Y 1.4 plantas en bolsas de 21 litros, tenemos un gasto de 1.71. ¿Por qué es esto? Porque la densidad de nuestras raíces es mayor. Entre mayor sea el espacio que tengamos, más espacio van a tener las raíces para explorar. Van a tener mayor capacidad de absorción y van a tener una mayor cantidad de movimiento de agua hacia nuestra parte aérea. ¿Podemos concluir? ¿Qué es mejor? Pues ninguna de las dos, ¿va? Para mí. Si tenemos bajo presupuesto, pues vamos a buscar una relación baja, una relación de una densidad alta en poco sustrato, y vamos a andar por estos gastos de acá abajo, ¿va? Pero si nuestro presupuesto nos lo permite, vamos a andar por estos, ¿va? Que es mejor lo que se adapte a nuestra situación, ¿va? Como lo dije antes, uno tiene el beneficio de tener raíces sanas, plantas con mayor vigor, con mayor turgencia. El otro tiene el beneficio de tener una competencia, de tener un menos costo, ¿va? Nos vamos a los rendimientos, ¿va? Estamos evaluando aquí lo mismo, ¿eh? El 1.4 de densidad y el 2.4. Primero analicémoslo por planta, ¿eh? Plantas con densidad de 1.4, el promedio de kilos fue de 6.4 kilos por planta. Comparado contra la densidad de 2.4 fue de 5, ¿va? 6.4 contra 5 fueron 1.4 kilos más, ¿verdad? Por planta. El número de frutas fueron 50.5 frutas en promedio en la densidad de 1.4 contra 39.3 frutas
en la densidad de 2.4, ¿va? Sin tomar ahorita en cuenta los volúmenes de sustrato. 50.5 contra 39.5, ¿va? Concuerda esto con esto y esto con esto, ¿va? Concuerda que si tuvimos más frutas, pues vamos a tener mayor peso por planta. ¿Por qué? Porque tengo 10 frutas más, ¿va? Tengo 10 frutas más en la densidad de 1.4 que en la densidad de 2.4. A fuerza, pues que fueron plantas que tuvieron más fuerza, que tuvieron mayor capacidad de llenado porque tenían mayor luz disponible y que por lo que podían rellenar más o cargar más sus frutas. Pero a nosotros nos evalúan y nos cuenta el metro cuadrado, ¿va? Si traducimos esos rendimientos a metro cuadrado, pues nos llevamos la sorpresa de que el tratamiento con una densidad más alta tuvieron mejores rendimientos, ¿va? A lo largo del ciclo, en la densidad de 2.4 plantas por metro cuadrado, se llegó a un rendimiento de 11.9 kilos. En cambio, en la densidad de 1.4, se llegó a un rendimiento de 9.2. ¿No? Si nos vamos al número de frutas por metro cuadrado, nos quedamos en 72.4 contra 94.3. Aunque vamos a estar produciendo frutas de menor calibre cuando tenemos la mayor densidad, realmente al hacer la conversión en nuestra relación de metro, de kilogramos por metro cuadrado, pues va a ser mayor porque tenemos una mayor cantidad de frutas disponibles en nuestra superficie. Y eso es lo que realmente buscamos. Realmente, ¿qué es lo que buscamos? Es lo que nos deje una mayor ganancia. Quizás podemos tener plantas bonitas, quizás podemos tener plantas que no se van a enfermar tanto, ¿va? Quizás podemos tener plantas con un follaje bien grandote, pero al hacer la traducción en kilos por metro cuadrado y evaluar lo que invertimos, es donde debemos de sacar nosotros nuestra relación, ¿va? Vimos que necesitamos para una mayor densidad y una fibra más volumen de fibra, necesitamos cerca del 10 al 15% más de agua comparado a la fibra de 7 contra los 21 litros. En fertilizantes, les puedo decir que vamos a necesitar aproximadamente un 30 a 35% más de agua fertilizada, agua con solución nutritiva. Esto nos repercute en nuestro gasto de agua y en nuestro gasto de fertilizante, pero los rendimientos andan cerca del 140% más, perdón, del 40% más. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Realmente es hacer un análisis en nuestra huerta, hacer nuestras pruebas de qué densidad de población nos conviene con qué sustrato de volumen de agua para llegar a nuestro óptimo y sacar qué es lo que nos deja más margen de ganancia. Quizás producir más kilos a un mayor costo nos deja un mayor margen de ganancia, pero quizás producir menos kilos con un menor costo nos deja un mayor margen de ganancia. Ese análisis lo debemos de hacer en cada uno de nuestros invernaderos, en cada una de nuestras huertas, para poder lograr y determinar qué es lo que más nos conviene. Y pues de mi parte, por esta ocasión sería todo. Pasamos a las preguntas. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Y aquí una rápidamente de René, que igual y vamos a hacer que te regreses. En la relación de fruto, ¿qué calidad es mejor, en alta o baja densidad? Ok. Definamos parámetros de calidad. Generalmente tenemos parámetros de calidad de fruta aprovechable y de fruta que no pasa. ¿Qué no pasa? La que no cumple con tamaño, la que no cumple con el color, la que tiene alguna cicatriz, X, la que tiene alguna deformidad. Y fíjate, justamente
Esta gráfica sí nos da esa información. Estas barras blancas o un poco más tenues son la cantidad de kilos que fueron aprovechables, comerciales. Y esto, la oscura, nos da la cantidad de kilos totales producidos, tomando en cuenta las segundas, terceras, las frutas que no pasaron por calidad. Y realmente, pues estamos perdiendo cerca de 10 a 15 kilos en cada una de las dos. Realmente estaríamos entre un 12 a 15%, estimo yo, de pérdidas. Pero ese 12 a 15% en ambos tratamientos existe, ¿va? Va a ser más frecuente tener fruta chica en densidades altas, fruta cicatrizada en densidades altas, pero vamos a tener una mayor cantidad de frutas con que reponer esos defectivos. Ok, ok, Rodolfo, muchas gracias. César Torres, en caso de fresa, ¿qué cantidad se recomienda de sustrato por planta? Ok, fíjate, para fresa, no recuerdo, hace como 5 o 6 años produje fresa. Según recuerdo, traíamos una relación de 8 plantas en bolsas de 16 litros. Bueno, no me acuerdo qué número, pero lo que recuerdo es que eso es lo que traíamos. Reviso el dato y se los comparto. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Y a esa misma pregunta, ¿y qué es mejor, riegos cortos o pocos pero largos? Depende de lo que busquemos. Son muchos los factores o cuestiones que debemos de considerar. Una es la capacidad o nuestra relación de cabezas por sustrato. Ahí ya sabemos si tenemos que hacer de entrada muchos o pocos, ¿va? Pero también tiene que ver nuestra estrategia de riego. Si queremos formar raíces en la parte de arriba de nuestro sustrato, o queremos formar raíces en la parte de abajo de nuestro sustrato. Si queremos formar raíces en la parte de arriba, yo recomiendo los cortos y frecuente para que la humedad se mantenga arriba. Si queremos formar raíces abajo, recomiendo los largos y espaciados para que la humedad pueda bajar y tengamos buena cantidad de agua abajo y obliguemos la raíz a explorar. Pero es de gustos de cada quien. Perfecto. Bueno, ¿y tienes un preferente de que quieras hacer más raíz arriba en la parte superior que abajo del sustrato? ¿O simplemente vas cambiando de estrategia para, ahora sí que, maximizar el crecimiento de tus raíces? Es formar raíces por todos lados. Si las tienes abajo, obligarlas a que suban para que sientan ese movimiento la planta. Estresarla y que siga moviendo y buscando y obligando el crecimiento radicular. Perfecto. Si está abajo, obligarla a que suba. Si está arriba, obligarla a que baje. Muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, esa pregunta que la hizo César, que la enfocó a fresa, pero pues aplica para cualquier cultivo, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. Francisco Arango, a lo mejor no hay que responder específico, pero sí, ¿qué sí deberíamos de tener en cuenta? Porque él pregunta, ¿qué cantidad de fertilizante recomienda por cada litro de agua? ¿Qué cantidad? Aquí yo te propondría, ¿qué recomiendas para, qué debemos de saber para llegar a esto? Ok, va a depender muchísimo del cultivo, como lo dijiste, Joel, y también de la etapa, ¿va? Mira, para fresas, retomando las fresas, según recuerdo, se manejan conductividades de 1.2 a 1.4, a lo mucho de 1.6, ¿va? Para jitomate, a lo mucho a lo que te puedes bajar es 2.2, ¿va? Hay especies o hay variedades que te piden hasta un 3.8 de conductividad, perdón, un 2.8 a 3 de conductividad. Depende mucho de la especie, depende mucho de qué es lo que estemos buscando, si estamos buscando follaje, si estamos buscando amarres, si estamos buscando llenado. Realmente, pues es una respuesta que en este cortito tiempo pues no te la puedo aclarar.
Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Y este tema que fue relacionado a, pues sí, a determinar qué es mejor, mayor número de cabezas por macetas, o en este caso el volumen que vamos a tener por cabeza, ¿no? O en este caso por raíz. Nos hiciste varias recomendaciones que debemos de tomar, que debemos de tener en cuenta. Y echarle lápiz, ¿no? En base a lo que estamos buscando, en base a lo que queremos, pero pues tocamos un punto importante que es el sustrato, ¿no? Ahí, ¿qué recomendaciones nos podrías dar en cuanto a la selección de sustratos? Ok, siempre nos vamos, o al momento de seleccionar nuestra fibra de coco, decimos un 70-30, un 80-20, un 60-40, un 90-10. Pero ¿qué es ese 90-10? ¿Qué es ese 80-30? ¿Qué es ese 70-30? ¿Va? Realmente debemos de obligar o de ir pensando a nuestros proveedores que nos den más información de la fibra de coco. No nada más nos den esas mezclas generales porque son muy robustas. Esa 70-30, ese 80-20, no nos dice qué capacidad de aireación tenemos, qué capacidad de retención de humedad tenemos, qué conductividad trae la fibra al momento de envasarla, qué conductividad podemos manejar con la especie de coco que se hizo esa fibra. Debemos de ir encaminando a nuestro proveedor a que nos brinde esa información, y es información que realmente ellos la tienen, ellos la desarrollan, ¿va? Debemos de solicitar, ¿va? ¿Qué debemos de considerar? Pues debemos de considerar una fibra que tenga entre un 15, un 20% de capacidad de aireación, que tenga entre un 60, un 75% de capacidad de retención de agua. ¿Va? Esos son los principales factores en los que nos debemos de enfocar. Debemos de buscar una fibra que no tenga o que podamos llegar a bajar una conductividad hasta de 1, 1.5 si es posible, para evitar tener mucho sodio en ella. Si la podemos pedir lavada, que nos llegue a una conductividad mayor a 4, mayor a 5. ¿Va? Eso es lo que debemos de ir buscando, y debemos de dejar de lado los 70-30, el 80-20. Eso es lo que yo recomendaría. Muchas gracias, Rodolfo. Y aquí yo sé un poco relacionado a lo que nos comentas. Pregunta, ¿puedo tener alta densidad en poco sustrato? ¿Estaría bien preferir sustratos con mayor capacidad de aireación? Si esa va a ser nuestra tendencia, pues obviamente debemos de favorecer o pensar nuestra técnica de cultivo, nuestro programa de cultivo, encaminado a un sustrato que tenga una mayor capacidad de aireación, como el tezontle. Perfecto, muy bien. Y acá, Edgar Murillo, yo sé que no eres todólogo, Rodolfo, pero a ver si tienes alguna idea o propuesta. En el caso de mayasombras, para el cultivo de chile ancho, ¿se recomienda utilizar sustrato o macetas? En mayasombra, Yo chile siempre ancho. recomendaría bolsa, ¿no? Bolsa de sustrato por la evapotranspiración, porque así nuestro consumo de agua baja y toda la agua pasa a través de la planta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Acá René Sosa nos pone, estoy empezando con fibra de coco en fresa y sí, no trae información. Su conductividad venía en 5. Ájale, estaba muy alto. Así es. Acá, John Alexander, cuando se habla de volumen de fibra de coco, como litro entendería es el volumen que cabe en un litro ocupado por el agua. No. ¿Va? Bueno, y sí. ¿Va? Pero no estamos hablando de que a la bolsa de 18 litros le caben 18 litros de agua, ¿no? Son 18 litros de volumen de fibra de coco sin agua, ¿va? Es decir, que la bolsa, por dar algunas medidas, quizás va a traer 100 centímetros de largo
Ay, güey. 100 centímetros largo por 15 de ancho por 12 de alto, ¿va? 100 centímetros de largo por 15 de ancho por 12 de alto nos da un volumen de 18 litros. Adentro vamos a tener 18 litros de volumen que va a estar lleno de agua, de raíz y de fibra de coco, no necesariamente de pura agua. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Y a ver, José Luis Torres, ¿qué experiencia han tenido en la mezcla de sustratos de fibra de coco y lombricomposta? Ok, yo no utilizo lombricomposta por algo muy particular. Se degrada, o la degradación de los microorganismos de la composta, de la lombricomposta, me degrada la fibra de coco. Y como generalmente voy a ciclos de 40 a 48 semanas de ciclo vegetativo, esa degradación de la fibra de coco me causa problemas de compactación y de crecimiento radicular. Por eso no utilizamos. Pero sería un tema muy diferente si lo metemos al suelo. En suelo, creo yo que daría muy buenos resultados por el aporte de materia orgánica constante que estarías haciendo. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Y una última pregunta. Nos pone acá Joseph, ¿tienen alguna influencia, tiene alguna influencia en este tema de las relaciones densidad-volumen si se usa slab o maceta? Sí, realmente debemos de tener en cuenta al momento de decidir, porque sea slab o sea maceta, tenemos un volumen determinado para el desarrollo de nuestra raíz, ¿va? Aunque tengamos maceta, si son 18 litros en macetas, pues también son 18 litros en slab. Tenemos un volumen finito, un volumen determinado al cual no podemos crecer más allá de eso para el desarrollo de nuestra raíz. Entonces, sí tiene la misma relación y sí tiene los mismos factores o los mismos razones a considerar. Bueno, salvo que en maceta, por su forma, no sería alcanzar el mismo número de cabezas que podemos tener en un slab, ¿no? Si ambos son de 18 litros. Así es. Tal vez. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, por esta parte que nos compartes. Espero que a muchos les haya generado interés, que les haya generado igual y que les haya creado dudas en sus proyectos para saber si están haciendo bien las cosas. Me gustaría que me pusieran ahí en el chat qué les pareció esta conferencia. Y tocamos temas específicos, bueno, Rodolfo tocó temas específicos hablando sobre sustratos, sobre volúmenes, y ahorita pues evaluando un poco las preguntas y con base a la experiencia se nos ha generado, pues vemos que hay una necesidad, a veces un poco ciega, en conocer específicamente en qué estamos trabajando en los sustratos, ¿no? A veces nada más nos estamos trabajando en macetas de 12 litros, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien o no, o estamos sobrados o no. Ahí había, bueno, con relación a la última pregunta que hiciste, ¿no, Rodolfo? Sobre más bien que las preguntas que te hicieron sobre los 18 litros o el volumen, pues saber que ese volumen, pues sí, es volumen que se va a ocupar por sustrato, que se va a ocupar por raíz, que se va a ocupar por agua y por aire, ¿no? Y cómo saber cuánto va a ser de agua, cuánto va a ser de aire, cuánto va a ser de raíz y cómo manejarlo, me parece que ese es todo un tema que muchos lo aprenden en la práctica, y precisamente hemos evaluado que no hay una guía que nos ayude desde saber si el sustrato que estamos ocupando es el ideal, ¿no? Evaluando sus propiedades físicas. Por ahí alguien decía sobre el porcentaje de aireación, si era bueno tenerlo alto. Pues precisamente esto, conocer cuáles son esas propiedades físicas que vamos a tener en un sustrato, esa curva de retención de humedad, cómo la podemos aplicar en nuestros cultivos. También hacían preguntas sobre mezclas de,
de materiales para un sustrato. Entonces, también creo que hay muchas dudas sobre esa parte, de tanto porcentaje de arroz, tanto porcentaje de este material, tanto porcentaje de arenas. Entonces, estamos haciendo o vamos a partir el próximo 28 de noviembre un programa más específico donde abordaremos todos esos detalles. Entonces, hoy partimos de esta ponencia del día de este jueves y les quiero compartir la siguiente información, a lo cual ahorita regresamos contigo, Rodolfo. Y acá nos están colocando muy interesante cómo influye la forma del contenedor sobre sustrato, muy poroso, pero orgánico, perfecto. Felicitaciones al ingeniero Rodolfo, perfecto. José Luis Torres, excelente presentación, Rodolfo. Bueno, pues ahorita les he estado platicando algunas cuestiones que están en campo con algunos técnicos sobre estas situaciones de cómo manejar los sustratos, y quisiera preguntarles si me permiten compartirles la información de este curso que vamos a tener próximos el 28 de noviembre, que va enfocado a sustratos en hidroponía, desde cómo manejarlo y posteriormente cómo crear una estrategia de riego, un buen manejo, de acuerdo con un poquito con lo que ya comentó Rodolfo, desde saber cuántas cabezas, cuánto volumen vas a tener por raíz, por planta, y ahora sí, conocer tus propiedades físicas, saber cuánto vas a requerir de agua, y ahora sí, poder gestionar tus riegos adecuadamente. Bueno, les voy a comentar, esto es un programa formativo de más de 10 horas de capacitación, son 5 sesiones en total, sesiones muy específicas las que vamos a estar trabajando, y les voy a platicar un poquito acerca de lo que vamos a estar viendo sesión por sesión. Primero, en la sesión 1 vamos a tener que conocer cuáles son las propiedades físicas de los sustratos. Muy bien, ya nos comentaba Rodolfo en la presentación, desde nada más no saber cuánto va una mezcla, si es tanto por ciento chip, tanto por ciento fibra, tanto por ciento polvo, hablando de una fibra de coco, sino realmente de saber cuál es su densidad aparente, densidad real, la granulometría que va a tener, porque esto te va a afectar en el tamaño de los, bueno, en el número de tus macro y microporos que vas a tener en tu sustrato. La capacidad de aireación que va a tener, una capacidad de retención de humedad, la curva de liberación de agua, y con base a esta curva de liberación de agua, ahí es donde nosotros vamos a poder determinar en nuestro sustrato cuál va a ser el agua fácilmente disponible, el agua de reserva, el agua totalmente disponible y el agua difícilmente disponible. Y estos últimos términos, realmente, ¿cómo los vamos a poder aprovechar en la creación de un sustrato, en la mezcla de un sustrato y posteriormente en la gestión de sus riegos? También vamos a estar conociendo la interacción entre sustratos y las raíces de las plantas y los análisis que se pueden hacer para evaluar a los sustratos. Tanto que si yo tengo una mezcla y lo quiero mandar, como también si puedo hacer algo empírico, es decir, no tengo la posibilidad de mandar mi sustrato a algún laboratorio, pero puedo tener alguna prueba rápida en campo donde yo voy a poder evaluar esta curva de liberación de agua. No va a ser tan exacta, pero sí nos va a poder dar una idea. En la sesión 2 vamos a estar viendo las propiedades químicas y biológicas de los sustratos. Conocer desde pH, capacidad tampón, capacidad de intercambio catiónico, que también va a tener en el caso de que estamos hablando de algunos sustratos orgánicos y de origen natural. Desde conocer las conductividades eléctricas, qué hacer si viene un sustrato con una conductividad alta o con un contenido específico, tal vez alto en sodio o tal vez alto en cloro, qué hacer. También las relaciones que vamos a tener, relaciones carbono-nitrógeno, carbono-fósforo, carbono-azufre y algunos ejemplos que se han evaluado de velocidad de descomposición de los sustratos. Porque hay que entender que algunos sustratos también ya se usan para cultivos perennes y el problema que tenemos con los cultivos perennes, pues que el sustrato se va a estar degradando, ¿no? Año con año. Todo eso lo vamos a estar viendo.
En la sesión 3 vamos a ver, ahora sí ya más a detalle, la problemática en la producción de los sustratos. Desde compactación, las mezclas que hay, si podemos hacer reusos, en cuáles sí vamos a poder hacer reusos y en cuáles no. Y si vamos a hacer reuso, qué es lo que tenemos que hacer, qué debemos de tomar en cuenta. Todo esto lo vamos a aprender a detalle. Muy bien. En la sesión 4, ahora sí, ya que entendimos tanto las propiedades físicas, las propiedades químicas, algunas problemáticas de los sustratos, ahora sí ya vamos a estar listos para proponer alguna mezcla de materiales para formar un sustrato. Ajá, y ahora sí, evaluarlo. ¿Cuál va a ser el control de porosidad, aireación, capacidad de retención de agua? Si vamos a hacer algunas correcciones de pH, técnicas para bajar conductividad, ejemplos, y aquí vamos a estar viendo ejemplos en específico sobre tomate, sobre pimientos y fresas específicamente. Entonces, sobre las mezclas que vamos a poder estar usando en estos cultivos. Y en la sesión 5, ahora sí, con todo lo que ya vimos, vamos a aterrizarlo en cómo hacer una gestión efectiva de los riegos. Conociendo ya la porosidad, la capacidad de aireación y esta curva de retención de humedad, pues ahora sí ya vamos a poder saber si vamos a hacer riegos de cuántos mililitros, de cuántos pulsos al día, con las estrategias que ya comentaba Rodolfo, ¿no? Si mi estrategia es crear raíces en la parte inferior, si mi estrategia es crear raíces en la parte inferior, todo esto los vamos a estar viendo. También tener en cuenta, pues, apoyarnos de algunas herramientas como la bandeja de drenaje para evaluar si estamos haciendo bien los riegos, algunos ejemplos de cómo se puede regar por radiación, en este caso que ya estamos elevando el nivel tecnológico, y también tener en cuenta el BPD. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en estas 5 clases. Este es un curso, pues, que hasta el momento me parece que no hay otro curso especializado en el tema de sustratos. Entonces, es una propuesta que tenemos para ustedes. Entonces, es muy importante señalar que nuestros cursos solamente se desarrollan una vez al año. Entonces, quieren retomar este curso otra vez, se tienen que esperar hasta el 2024, posiblemente 2025 vaya a estar agendando este curso otra vez. Entonces, si tienen la oportunidad, pues lo podrían tomar. ¿Quiénes van a ser los ponentes de este curso? Primero, uno de nuestros mentores, el doctor Joel Pineda, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, ya lleva varios años, más de 20 años, especializándose en el tema de los sustratos, evaluando sus propiedades físicas, sus degradaciones. Entonces tiene bastantes análisis y experimentos que ya hemos visto sus presentaciones del doctor. Estamos seguros que lo que va a compartir será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. También nos va a estar acompañando el agrónomo Vidal Morales Gaspar, con más de 10 años de experiencia como gerente de producción en Vista Produce. Y él nos va a estar enseñando a cómo hacer esta gestión de riegos efectiva, ¿no? Ya evaluando las propiedades físicas, sabiendo cuál va a ser nuestra estrategia, qué es lo que queremos hacer en nuestros cultivos, y ahora sí determinarlo. Y el ingeniero Guillermo Vázquez, que es consultor en agrícola y nutrición vegetal de cultivos hortofrutícolas protegidos. Se desarrolla él mucho en la zona Bajío, de aquí del país, y tiene una gran experiencia asesorando proyectos productivos de fresas, de jitomates, y con él vamos a estar viendo, pues, toda esta parte de cómo evaluar las propiedades físicas de los sustratos para poder crear una mezcla que se adapte a las necesidades que tenemos, un traje a la medida en nuestro sustrato para nuestro.